argumento. Yo creo que en el tiempo que nos queda de vida a todos los presentes, vamos a seguir viendo esta reconversión de pasturas degradadas a campos agrícolas en el Brasil, que hoy hace que ya sea, y fíjense, cada vez por más lejos sea el mayor productor del mundo. Y las fluctuaciones de producción en esa zona van a generar mucho impacto en nuestro nivel de precios. Y a pesar de que tenemos una baja importante en esa zona, fíjense que en realidad hoy se está hablando ya de 145 millones de toneladas. Estamos hablando de una pérdida de 9 millones de toneladas con relación al año pasado. Fíjense en Argentina y la situación de Argentina. Argentina, a pesar de la sequía que ha tenido en los últimos tiempos, hoy tiene alrededor de un tercio de su producción en buen estado. Lluvias dispersas por efecto de este fenómeno climático que le llamamos el Niño. Y lo que vemos es una recuperación importante de Argentina. Brasil perdió 9 millones de toneladas, pero Argentina recuperó 25 millones de toneladas con relación al año pasado. Y esta es una recuperación muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que los valores agregados en general, tenemos más soja en expectativa de la que podríamos estimar. Posiblemente estos valores sean un poco más bajos que este número de 398 del que estamos hablando, pero vamos a ver esta situación, ¿verdad? Cuando miramos el caso del maíz, vemos que Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo, y China, que es el segundo productor del mundo, está con crecimientos relativamente importantes en su producción. Hay una historia, nosotros estamos por entrar a la primavera del hemisferio norte. Al entrar a la primavera del hemisferio norte, seguramente lo que vamos a ver es un incremento en la temperatura que le permita sembrar a esta gente. Y hoy lo que se está viendo es que hubo relativamente poca nieve durante el invierno americano, y esa menor cantidad de nieve está generando un indicativo de que seguramente no sería un buen año, y esto también están planteando de alguna manera los climatólogos, de que hay un bajo nivel en los lagos y en los ríos en general, y eso podría generar algún tipo de impacto en la producción en general. Y el otro caso es Brasil. Brasil, gran parte de su producción es una producción de safriña, de maíz. Ha perdido en el orden de las 18 millones de toneladas en general. Y empezamos a ver que esas pérdidas que se tienen seguramente están vinculadas al problema que tuvo la soja tempranera en el Brasil. Y esa soja tempranera en el Brasil que se tuvo que replantar y permitió que haya poco espacio para la safriña, está muy vinculado seguramente a un área de siembra importante. Hay algo también que se espera del Niño este año, que este Niño se empiece a cortar bastante abruptamente, seguramente en el mes de abril, y posiblemente en zonas como la Paraguaya tengamos heladas tempraneras. Estos son temas que obviamente este riesgo de falta de humedad, ese riesgo de sequía en los primeros meses de abril podría generar un impacto también en el tema de precios. A pesar de eso, tenemos otras zonas que se están recuperando. Argentina es una de ellas, que es una zona importante en este sentido. Y países como que han sido importantes productores, seguramente están pudiendo, como el caso de Ucrania, por ejemplo, o Rusia están pudiendo administrar su situación de conflicto bélico, ¿verdad? Que no es una situación fácil. Si la agricultura ya es difícil, imagínense lo que es la agricultura cuando te están bombardeando, ¿verdad? Eso debe ser todavía mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, vemos reducciones en Brasil, incrementos importantes
en Argentina, este incremento importante en Argentina genera una menor demanda posiblemente sobre granos paraguayos. Paraguay, el gran destino de la soja en Paraguay es la Argentina. Argentina el año pasado empezó a demandar, y yo no sé si ustedes recuerdan, llegamos a tener hasta premios positivos en el puerto de Asunción. Y a partir de que empezó a salir la gran soja brasilera del año pasado, vimos otra vez que esos premios empezaron a reducirse. Posiblemente este año tengamos una menor demanda porque tenemos seguramente una expectativa de incrementos generales en términos de inventario final. En el caso del maíz, Argentina es uno de los que ha contribuido, como le decíamos, 20 millones de toneladas de manera importante a este crecimiento del maíz, siendo que hay una expectativa todavía importante, alrededor del 75% de la producción maicera del Brasil, que es una producción que está basada en el maíz safriña, y seguramente lo que vamos a esperar es un impacto de reducciones en esos valores en estos casos. ¿Y qué es lo que esperamos para esta campaña? O estas son las expectativas que de áreas sembradas, sobre todo en los Estados Unidos, que es la producción que está por iniciarse. Y fíjense que tenemos bajas en trigo y en maíz. Estos tres productos en Estados Unidos compiten por la tierra porque se hacen al mismo tiempo. No son cultivos que son secuenciales como en esta parte del mundo, sino son cultivos que son simultáneos. Uno tiene una ventana de 6 meses, y en esa ventana de 6 meses tiene que definir qué es lo más rentable. Creemos que una expectativa positiva es el hecho de que veamos una soja con un incremento de área de más o menos alrededor de 1,5 millones de hectáreas más en soja. A diferencia de la caída, que es más o menos de más o menos el mismo volumen en términos de área sembrada de maíz. Y esto también podría ser un aliciente que podría generar un incremento de precio. Obviamente va a tener mucho impacto lo que termine ocurriendo acá con el clima en general, que esperamos una época seguramente un poco más seca en el hemisferio norte también. ¿Cuál es la demanda? Las demandas, y esto es lo que les decía anteriormente, el año pasado Argentina cubrió gran parte de la producción con importación sobre todo de Paraguay, Bolivia y Brasil, que posiblemente va a tener que reducir un poco este año, porque tiene su propia producción, que es la que va a ocupar cierto lugar de manera importante. Vemos que esta recuperación china también está generando un incremento de más o menos 1,000,000 y pico de toneladas en ese valor, y posiblemente también la Unión Europea genere un incremento en los precios a pesar de todas las restricciones que le están poniendo al comercio en general. China también va a tener una demanda, creemos, relativamente importante en maíz, pero gran parte del incremento de demanda se está dando en otros países donde puede estar, por ejemplo, el caso de Brasil como responsable de generar esta demanda. La demanda china, como le decía, está muy atada al negocio porcino en general, y a pesar de que vemos que hay un stock de cerdos, esto está en miles en general, miles de cabezas, ellos andan por los 450 millones de cerdos más o menos, vamos a ver una reducción. A pesar de eso, estamos viendo seguramente un incremento en la importación, que también está vinculado al crecimiento de otras carnes y de otras demandas que se generan en ese país a partir de la soja. Lo que sí vemos, y creemos que esta es una situación que es bastante llamativa,
es un incremento de los stocks finales. Los stocks finales es lo que sobra después de que actuaron la oferta y la demanda. Cuando miramos la barra amarilla, vamos a ver que pasamos más o menos, subimos más de 2% en la cantidad de soja que está sobrando en el mundo. Mucho de esto por incremento de producción y la demanda no le está alcanzando a esta situación. Y una situación parecida de maíz, menos pronunciada, con 1% de incremento, pero estamos viendo un stocks finales que seguramente van a ser más altos que lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que vemos a partir de estos valores? Lo que vemos a partir de estos valores, y yo quise poner la canola también en el medio, porque ser un cultivo alternativo de esta zona sobre todo, lo que vemos es una retracción en el precio de la soja, bastante digamos, pronunciada y bastante consecuente a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que seguramente sea la cosecha americana la que tenga algún tipo de determinación final en los precios para este año, y lo mismo ocurra seguramente en el caso del maíz, ¿verdad? Tenemos también una baja permanente en el precio del maíz, y vamos a ver cómo reacciona esto ante la campaña americana. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a salir con maíz físico en el momento en que ese maíz físico también ya esté una cosecha americana bastante definida, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que ocurre con relación a eso. Cuando vemos el mercado de fertilizantes, tanto el N como el P, que son dos de los productos importantes que usamos nosotros, los grandes productores están en Asia, ¿verdad? Asia es el gran jugador en estos mercados, a pesar de que gran parte del insumo base es un insumo que procede de otros países. Marruecos, por ejemplo, uno de los grandes productores de fósforo que hay en el mundo. Sin embargo, el procesamiento para utilización final en un fertilizante se da fundamentalmente en la zona asiática, ¿verdad? Ellos tienen esto que les llamamos consumo aparente, es el consumo propio de esa zona. Pero si nos fijamos en el caso del fosfato monoamónico, vamos a ver, por ejemplo, que hay un remanente, un excedente exportable muy grande. Ese excedente se genera en el caso de los nitrogenados, fíjense, en países como China o como Marruecos, y en el caso de los fosforados, está colocado en ciertas zonas como le decía, el caso de Marruecos, como un jugador importante en este mercado. Y en el caso de los fosfatos, en el caso de los fertilizantes potásicos, más bien, tenemos una concentración mucho más grande seguramente en Canadá y los países, Rusia y los países que estaban detrás de la cortina de la ex Unión Soviética, que son jugadores importantes que en este tema también, ¿verdad? ¿Y quiénes son los consumidores? Uno de los tal vez de los más notorios en este caso sea el caso de Brasil. Brasil es un jugador importante en todos estos mercados. China es otro jugador importante en esto, y obviamente los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos tienen un proceso de abastecimiento importante. Entonces, a partir de esto, lo que vemos es un proceso que ha sido muy afectado también por esta situación del petróleo. En general, vemos que casi todos los fertilizantes han subido de precio. Estas fechas que vemos acá son las fechas que están muy vinculadas a la guerra de Ucrania. Y después estos precios han ido bajando, ¿verdad? Hoy tenemos valores que están más o menos en la mitad de lo que fue en aquel momento determinado de la guerra, con variaciones según cual sea el producto que se está usando. En algunos casos esto fue más grande. Sin embargo,
vemos que muy poco de esto se ha trasladado al agricultor. El agricultor ha recibido mucho menos reducciones de precios que la que hemos visto en estos casos. El gas natural también juega un rol importante, y el gas natural había subido de precio porque el gran productor de gas natural en el mundo es Rusia, que había sido muy impactado por ese valor. Hoy hay una reducción, hay como una adaptación del proceso del gas natural al efecto este. Esto es lo que hace este tema del gas natural en la producción, sobre todo de urea. Es de la que se habla mucho en Paraguay cuando hablamos del caso del nitrógeno verde y las plantas que quieren utilizar la electricidad paraguaya para producir, y son los temas de los que se habla mucho en términos de inversiones en el país, ¿no?